parece muy grave en la Dirección Nacional del Partido Comunista que luego que los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la empresa Procter & Gamble, en condición de tercerización, logra una resolución, esto es en Barquisimeto, favorable, que certifica que 346 trabajadoras y trabajadores que estaban en condición de tercerización deben ser asimilados, absorbidos por la empresa en su nómina ordinaria. Bueno, esa decisión de esa inspectoría no se esté cumpliendo, no se haya ejecutado, porque se nos informe a través del director estatal del Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, profesor Eseario Sosa, se nos informe que está suspendida la ejecución de la providencia administrativa porque la empresa Procter & Gamble, esta transnacional, ha solicitado a la Vicepresidencia de la República revise la decisión. ¿Y la revise para qué, pues? La revise para declararla, para intentar anularla. Nosotros demandamos la inmediata aplicación de esta resolución que reconoce que 346 trabajadoras y trabajadores que prestaban servicio a través de distintas empresas superpuestas y supuestas cooperativas sean incorporados de inmediato a la nómina de Procter & Gamble y se aplique en consecuencia la providencia administrativa del inspectorado.